Muy buenos días, ya viernes y ya va tocando fin de semana. Como siempre digo, último día de la semana y por tanto no hay que volverse loco intentando tener más ganancias. Si ya has tenido una semana positiva, no hay que intentar hoy buscar un extra volviéndose loco, ¿no? Yo por la tarde no operaría, por la mañana quizás sí. Y en el caso de que hayas tenido pérdidas, lo que te aconsejo es que no te vuelvas loco intentando y buscar el pelotazo para recuperar pérdidas de la semana o de las semanas, si llevas perdiendo más días, ¿vale? Los viernes no es buen día para eso. En función a esto, decir que este es un vídeo formativo, no es un asesoramiento financiero. Lo que intento que entendáis y que veáis es pues que los mercados tienen distintas formas de verse. Yo intento dar la mía y formular ideas de inversión, hipótesis, para que bueno, podamos intentar ver lo que nos cuentan los gráficos en el intradía para sacarle partido a nuestro dinero. Es así de sencillo, no hay que complicarse mucho la existencia. Luego cada uno de vosotros podéis tener vuestro sistema y complementarlo con lo que yo cuento, o podéis, si estáis empezando desde cero, pues ir entendiendo cuál es mi metodología, o puedes llevar ya tiempo y tu sistema no funciona, te estás dando cuenta que no, que hay cosas que se te escapan, pues bueno. Ah, en este caso no sería completarlo, sino darte cuenta de que tienes que dar un pasito para atrás y empezar desde el principio. Y no pasa nada. Puede que lleves mucho tiempo. Llevo 3 años, 4 años, no le saco lo que quiero al day trading. Bueno, el day trading es fácil, pero detrás hay una serie de complicaciones que es lo que lo vuelven realmente complicado a veces, ¿no? Que son nuestras vidas. Cómo integrarlo dentro de nuestras vidas, intentar que el day trading nos pague nuestros gastos, etcétera, ¿no? Por eso hay que saber los tres espacios temporales de la inversión, ¿no? El day trading, el swing y el long trading. El day trading pues tiene que tener una parcela pequeñita, el swing pues una un poco más grande y el long trading la más grande. Y de ahí vas haciendo cosas con cada uno de ellos. Coronavirus. Bueno, pues seguimos viendo cómo aumentan los casos, cómo se empieza a hablar de que los hospitales están empezando a tener problemas. La vacuna de AstraZeneca, el otro día no iba, la pararon. Bueno, ahora parece ser que está otra vez. Siguen otra vez porque lo que vieron que estaba, digamos, mal. Parece ser que no proviene de la vacuna. Bueno, si una vacuna tarda casi 3, 4 años en salir adelante, pues todo lo que nos vamos a ir encontrando a lo largo de estos meses, porque creo que todavía van a ser meses, no digo muchos o pocos, pero meses, van a ser pues avances, retrocesos, y alguna de todos los estudios que se está haciendo, pues triunfará, como es normal. Calendario económico. Pues hoy ¿qué tenemos? Pues a las 8, ventas minoristas en Reino Unido, ventas minoristas en Canadá, y como veis, no hay en sí nada significativo. Bueno, tenemos otra vez declaraciones de guindos, pero desde el calendario económico no hay mucho más, con lo cual, como siempre, atentos a las noticias que puedan salir pues, del petróleo, pues que Aramco baja precios de un tipo de productos de lo que sale del crudo, de cuando se refina el crudo. Que Trump de repente mete a una empresa en su lista negra. Todo este tipo de cosas que está fuera del calendario hay que estar muy atento porque pueden salir en cualquier momento y te pueden trastocar tus planes de actuación. Lo que decía, guerra tecnológica y Brexit, ¿no? Que eso tampoco viene el calendario, que ya tenemos pues que el Reino Unido ha aprobado esa ley de mercado interno, que quiere también romper esos primeros y esas primeras firmas
que hubo con Europa para salirse, con lo cual pues veremos cómo acaba todo, ¿no? Todo está en una tensa calma, ¿no? Sobre todo la guerra tecnológica, llevamos días sin saber nada de ello. Vamos a ver los gráficos. Nasdaq, pues, ayer al final cerró en negativo, bien es verdad que, fijaros, aquí hay una esta mecha y recuperó, con lo cual rechazó esta zona otra vez. Vamos a ver cómo acaba el día hoy. Pero esta zona a vigilar, ¿vale? O sea, basta que pusiera yo aquí este Fibonacci y tal, pero como siempre digo, aunque parezca que son los 11.090, es la zona de precios, ¿vale? La que está rechazando. Pero bueno, es curioso, ¿no? Como prácticamente las velas hace de soporte, hace de resistencia, ¿no? Simplemente cosas curiosas, pero que no os ciñáis solamente a un precio, es una zona de precios. En este caso, a lo mejor los 11.170 y los 10.990, por ejemplo. Pongamos que es toda esa zona de precios la que lo está negando. El Dow, bueno, bajó, pero como vemos, un poquito menos. Y el S&P, un poquito menos. El DAX, pues fijaros, ayer acabó en positivo, pero sigue estando dentro de esta zona de precios, ¿vale? No acaba de pum, romper. Así que veremos cómo va a lo largo del día de hoy. Vámonos a 15 minutos. Sigue estando como en una especie de lateral. Quizás alguno lo podríais dibujar de otra forma, pero bueno, para hacernos una idea. Entonces, yo qué os diría, esperar a esta zona de precios, ¿para qué? Pum, para ponerse bajista. O en esta zona de precios, si no puede otra vez, ponerse alcista. El oro. Bueno, aquí hemos visto que ha habido un impulso bajista, dos impulsos. Lanzarlo un Fibonacci desde este no tiene mucho sentido porque, como veis, estará prácticamente en el 75. Toda esta zona es el 62. Si queréis, le podéis lanzar uno desde este, a ver hasta dónde ha llegado. Igual, también lo ha perforado, con lo cual yo aquí noto, no lanzaría un Fibonacci. Es decir, yo lo que vería es si aquí vuelve a venir a tocar esta zona de aquí. No me gusta mucho, pero si aquí viene. Porque aquí más o menos es la zona esta, ¿vale? Pero si aquí viene y aquí me diera ese patrón de cambio, pum, sí que me pondría bajista. Entonces le lanzaríamos un Fibonacci a toda esta estructura para buscar que pues, el 62 está más o menos por esta zona. Que aquí rompe y se va para arriba, pues buscaría ver qué sucede en esta zona de precios. ¿Que lo rompe? Pues en esta zona de precios, como veis, esta última zona de precios corresponde con el R1, con el pivot point para el día de hoy. Así que tenemos aquí varios planes de actuación para entrar bajista. Antes de continuar, ponerme alcista aquí intentando buscar este recorrido no me gusta. Estamos en mitad de toda la subida, ¿vale? A mí no me gusta. El oro, bueno, pues aquí sí que directamente le podemos lanzar un Fibonacci. Yo esperaría a ver qué hace entre el 50 y el 62. Si me apuráis un poquito contra el R1, contra el pivot point, y si en esta zona de precios no puede, me pondría bajista. ¿Qué tira para arriba? Pues el objetivo estaría aquí intentando buscar bajista. Aquí no, ¿por qué no me pondría alcista? Porque igual estamos casi en mitad del recorrido. Yo no lo haría. ¿Que alguno quiere entrar aquí alcista? Siempre lo digo, si estás en mitad del recorrido, no entres con toda la palanca. Redúcelo. El crudo, pues después de todas estas declaraciones, de ver que veníamos cayendo otra vez en el crudo, etcétera, pues aquí subiendo. Aquí para ver subida, ¿dónde podría subirse? Pues habría aquí ese gráfico quizás de 4 horas, por ejemplo. Y como vemos, pues tiene toda la pinta de que si esto continúa así, después de estar todo el mes de agosto en esta zona de precios,
¿vale? Que era la zona de los 43. Tiene. Igual que ha caído, fijaros, aquí está un poco dilatado. Tiene pinta de que la zona de los 41.10 todavía está dentro de esta zona, pero que si tal, pum, o sea, hoy los 42, viendo cómo está subiendo, no es descabellado, ¿vale? Entonces, nos vemos otra vez a 15 minutos. Vigilar esta zona. Y si la rompe, pues lo que decíamos, zona de los 42, está bastante cerca, o sea, hoy sería fácil verle por esta zona, que subiera 100 puntos y todo sigue así. Vamos a ver ahora por la mañana cómo va, pero ahora, pongamos que esto no lo rompe, pues bueno, podéis lanzarle un Fibonacci, fijaros, desde ayer a las 8 y cuarto, pues de toda esta subida, desde los 39,64, casi 200 puntos, ¿vale? Esto podría ser el movimiento. Esperar a ver aquí qué hace y si eso ponerse bajista. Pero ya os digo que lo veo complicado. Esto tiene pinta de que se va a los 42. ¿Y el Bitcoin? Pues bueno, después de toda esta subida ha caído. Parece que está haciendo un A, un B y ahora iría camino a C. Entonces yo me esperaría a ver si cae hasta esta zona. Para intentar buscar aquí un doble suelo y aquí, pum, ponerme alcista. ¿Qué continúa cayendo? Bueno, quizás en este gráfico no, os iríais a una hora y le podríais lanzar un Fibonacci, ¿vale? Para intentar buscar, mira, el 38, 50 y 62%, a ver si de aquí, pum, podéis poner alcista. Como digo, estas son ideas e hipótesis. Luego hay que ir viendo que puede ir pasando, modificando, etcétera, porque esto es lo que estoy haciendo yo a una determinada hora. Cuando vosotros os pongáis, pues puede haber variado, se puede haber modificado, puede haber tenido un movimiento súper brusco porque haya salido una noticia. Así que esto no es, y en general, cuando lo hagáis vosotros, esto no es ala, solo una línea de actuación, solo un plana. No, hay que poder modificar en función de lo que te vaya dando el precio. Hay que ir adaptándose. Con lo cual, para ir terminando, pues bueno, la página web donde podéis contratar mis servicios, mis mentorings, mis cursos, las distintas redes sociales donde me podéis seguir y un teléfono y un email donde me podéis preguntar sobre cualquier tema financiero. Estaré encantado de ayudaros. Alguna pregunta sobre las formaciones en general. Como siempre, abierto también a que me podéis hacer alguna crítica, que me digáis, oye, ¿por qué no hablas de este tema en particular, de estas acciones en particular? En general, abierto a cualquier opinión, ¿no? Siempre y cuando sea constructiva y sea para mejorar y que nos ayudemos entre todos. Que tengáis buen fin de semana y nos vemos en el camino. Un saludo.